amaré y sé que cumbia mora. Y sentí el mundo decir que cumbia mora. Si no está la arena. Los caminos de Pilar Bussi tienen el honor de llegar a Río de Janeiro. Estamos en pleno Brasil y venimos para disfrutar de esta ciudad maravillosa y para visitar el Festival de Gastronomía de Petrópolis 2010. Acompáñenos a descubrir estos paisajes imponentes y a conocer más sobre el buen beber, el buen comer, la buena vida directamente desde Brasil. Salud. Estamos en pleno Petrópolis, a unos 60, 70 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro. Estamos en el Palacio de Cristal, que fue un regalo del marido de la princesa Isabel, que era hija de don Pedro II. Estamos en un lugar fantástico donde se organizaban las primeras exposiciones del Brasil de agricultura y horticultura. Es un palacio enteramente construido de hierro y cristal que fue restaurado hace muy poco por el expresidente Fernando Henrique Cardoso. Un palacio de fines 1800, del 1884 aproximadamente. Así que vamos a conocer la ciudad histórica de Petrópolis con más secretos sobre el buen beber, el buen comer, la buena vida y ahora el buen viajar. Adelante. Estamos en Petrópolis, una ciudad fundada en 1843 por don Pedro, su emperador, don Pedro II. Y vinimos a conocer esta ciudad magnífica que está, ya les digo, a 70 kilómetros más o menos de Río de Janeiro. Una ciudad que está elevada en la montaña, con un clima muy particular, en un contexto histórico. Estamos en el Palacio Imperial para conocer un festival muy importante gastronómico que se hace 10 años, durante un mes entero, todos los fines de semana. Así que vamos a arrancar por la Casa Histórica, por el Palacio Imperial. Acompáñeme a recorrer los caminos del buen beber, el buen comer, la buena vida. Salud. Yeah.